Apenas terminaron los festejos de Navidad y fin de año, y ya están de vuelta. Se trata de los miles de paisanos que cruzaron en diciembre pasado por Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que ahora están de regreso a los Estados Unidos para incorporarse a sus trabajos y escuelas. Esta situación provocó filas kilométricas en el Boulevard Colosio, ya que esta es la principal entrada para el Puente Internacional 2 Juárez Lincoln, que conecta con Laredo, Texas. Pues disfrutamos de la familia, estuvo muy bien todo. Y pues ahora regresar al trabajo, ¿no? La escuela. Sí, a la escuela. Pues sí, a regresar a la vida cotidiana de nosotros. Cuidar niños y cuidar a los nietos, estar ahí con los hijos. Sí, ya acabaron las vacaciones, ya regresar a la rutina. Sí, ¿para cuándo se incorporan los trabajos? Platíquenos a la escuela y todo. El jueves ya regresamos a las actividades normales. Pues ya pasaron las fiestas. Sí, todo. Ya se acabó. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Todo tranquilo. Todo muy bien. ¿Desde dónde vienen? Platíquenos. De Aguascalientes. Venimos del estado de Aguascalientes, nos dirigimos a Oklahoma. Los tiempos de espera fueron prolongados, ya que los paisanos estuvieron en las filas más de 2 horas para cruzar a los Estados Unidos. Pues no me gusta casi, pero ahora me vine porque supuestamente la hueva está más tranquilo, pero me encontré con esta sorpresa. ¿Por dónde se acostumbra ir? Por ahí, por Piedras. Sí, yo tengo 3 años por allá y dije, a lo mejor voy a venir por aquí a ver si está más tranquilo, ¿no? Un montón de gente. Sí, porque sí, las filas están largas. Ya más o menos 1 hora y media, un poquito más. Usualmente caravana, pero ahorita venimos bien aquí todos, pues vienen lleno el camino. Ante esto se está trabajando con diferentes autoridades para dar una mayor agilidad al cruce de los conacionales. Estar al pendiente y cerca de este contingente. Tenemos unidades operativas, tenemos 2 centros de mando, en la parte de abajo el CITEB, en la parte de arriba hay una unidad satélite que va a estar monitoreando todo lo que es Colosio y Nacional hasta el 26 con paradas intermitentes para de esta manera transmitir cualquier información que venga y en caso de que requieran algún apoyo, pues vamos a darlo de primera mano. Cabe mencionar que muchos paisanos también regresan por otras fronteras, tales como Matamoros, Reynosa, Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila. Con imágenes de Gil Rodríguez para RN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.